Hello guys, good evening. Good evening, miss. Hello, hello. Hello, hello. Good evening. Good evening. Okay. ¿Qué tal? ¿Cómo están? How are you doing today? Nice. Are you shy? Creo que están un poquito como tímidos, tímidas. Yes. I don't know what happened. Miren que cansado. Cansados, cansadas, ok. Bueno. Hoy ustedes me van a ayudar a hablar más de lo que voy a hablar yo, ok. So, así que no, no estén shy. I don't want you to be shy today. Hoy no. Déjenme ver, tengo unos mensajes acá. I need to see the messages. Okay, Monica, I understand. Catherine, ya lo vamos a revisar también. Ahí especifíqueme qué preguntas son las que tiene y ahorita que entremos a la plataforma lo voy a revisar para ver cómo le puedo ayudar. Ok. Un segundito. So the attendance. Let me see your attendance. Okay. This is perfect. Well, let me check here. Give me a sec. Okay. Ah, el punto. Okay, ya lo vamos a revisar. Ya lo vamos a revisar todas. Anyways, welcome to the class. Bienvenidas, bienvenidos. Una vez más, van a disculpar la ausencia que tuve estos 3 días. I think it was 3 days. Pero la ventaja es que estamos en línea, ¿verdad? Y no hay ningún problema, pero tengo COVID, así que no he podido hablar durante estos días, ¿verdad? Entonces, estamos en línea, no se preocupen, no, no es un virus así como por computadora, no se los voy a pasar, I promise, ¿ok? Pero sí, hasta ahora ya es que me he sentido un poco mejor, pero si de momento empiezo a toser y apago el micrófono, ya saben ustedes que tengo un ataque de tos o algo así, ¿verdad? Pero de lo contrario, ya estamos aquí, nada más con calorcito porque el ventilador da tos. And that's it. Espero que me deje dar la clase, en realidad, porque voy para 3 horas de clase, pero también espero su comprensión en cuanto a que vamos a estar trabajando un poco más en que ustedes hablen. Que mi persona esté hablando, ¿verdad? Porque ahorita me estoy, es lo más que he hablado en tres días, ¿ok? Bueno, voy a empezar con la asistencia, I'm gonna start with the attendance, y después vamos a ver los problemas que me han dicho de la plataforma, ¿ok? Vamos a empezar with the attendance, I'm gonna start right now. This is your attendance. Adiel Ernesto Guardado Galdames. Present. Adriana Araceli Montoya López. Present. Andrea Giselle Castaneda Martínez. Present. Andrea Natalia Rivas Portillo. Present. Débora Rutset Guzmán Cornejo. Present.
Reda Margarita Flores Martínez. Creo que medio escuché por ahí. Eda, ¿está por ahí? ¿Sí? ¿No? Ok. Gerardo Alberto Arevalo Pleites. Ellen Tatiana Chávez Moreira. Present. Ingrid Yamilet Cardosa Centeno. Jacqueline Vanessa Quijada López. Jamie Diana Amaya Alvarado. Present. Jessica Carolina Reyes Ramírez. Present. Okay. Jocelyn Marielos Chicas Benítez. José Luis Cornejo. No. José Stanley Cortés Rivera. Present. Carla Elizabeth Gómez de Flores. Present. Carla Esther Tepas de Pérez. Katherine Marielos Meléndez Villegas. Present. Katherine Yesenia Reyes Chacón. Present. Okay. Lenin Hernández de Mengíbar. Nope. Luis Ángel Ferrufino Ferrufino. Luis Antonio Cruz Escobar. Okay. Mercy Esther Blanco Viera. Present. Mónica Alejandra Cruz Rubio. Present. Pedro Juan López Rodríguez. No. Rosa Elizabeth Cortés González. Rosa Yanira Calderón. Present. Okay. Sebastián Edgardo Martínez Sánchez. Present. Okay. Walter Antonio García Madrid. Walter Bernal Martínez. I am here. Excelente. ¿Alguien más que se haya conectado a lo que pase asistencia? Que me diga su nombre y present, por favor, para no tener que repetir. Yo Miss, present. Eso es completo. Ok, me recuerdan ahí con el nombre, porfa, para poder ponerle su asistencia. Porque si no tengo que ver el último micrófono abierto. ¿Quién más? ¿Nadie más conectó? Nope. Ok. Nobody else. Tenemos baja asistencia el día de hoy. Supongo que es porque es viernes, porque también como habíamos estado ausentes estos días. Pero bueno, ya estamos acá y recuerden que cada minuto cuenta. ¿Quién más me contestó acá? Rosa Elizabeth no puede activar el micrófono. Ok, Jessica Carolina, comprendo. Ok, Rosa Elizabeth, comprendo también. Ok, so we're gonna start con los ejercicios de la plataforma, que me dicen que estaban presentando problemas. Vamos a solucionar esas dudas ahorita antes de continuar. También agradecerles que han estado trabajando
Veo que si as están en la sección 5, esto es muy bueno. That's very good. Así que thank you, porque se han mantenido trabajando. A ver, me dicen dudas con los ejercicios 5. Pregunta 3 y pregunta 8. Ok. 5.13. Comparto pantalla para que lo revisemos. Pregunta 3 dice y 8. Number 3. And number 8. ¿Es este? ¿Sí? Sí, ese es. Ok, veamos entonces. Answer questions about each sound. 1. Three. Okay, 3. What's Mary doing? Yo acá tengo la respuesta que es she's eating. Y así me lo tomó. Y en el number 8. Un segundo. I think she's riding a bike. Oh, she's typing. Yeah, she's typing. It's true. Let me go with submit. And they are correct. So number 3. Number 3 will be this one. And number 8 will be this one. Okay. And that will be the correct answers for both of them. Muchas gracias. Es que sí, o sea que ya vi que sí las tenía buenas. El detalle está que era la mayúscula. Okay. Como no le ponía la mayúscula, eso era lo que no me lo daba bueno. Okay. La última sí la tenía mala, pero la tercera sí era estoy comiendo. Bueno, ella está comiendo. Ella está comiendo, ya. Pero okay. Porque no la ponía en mayúscula, ya vi. Gracias. Okay, you're welcome, don't worry. Okay, sometimes es cosa de punto, que le da doble espacio, mayúsculas. Recuerden que es una inteligencia artificial, es la plataforma. Según como la escriben, así es como la va a tomar, ¿verdad? Yo si ponen una tilde, la voy a tomar como apóstrofe, pero la plataforma no. Okay, entonces hay que tener mucho cuidado en eso. Vamos a continuar. ¿No más preguntas sobre la plataforma? ¿No más questions about it? Nope. Nope. Ok, excelente. Miren, yo de verdad estoy intentando tener toda la actitud del mundo, aunque no me sienta lo mejor que me he sentido, pero les voy a pedir ahí también de su ánimo para contagiarme el ánimo a mí, que nos contagiemos ánimo, no COVID, ¿ok? Porque tenemos que llevar la clase. Yo tengo hasta las 10:30 de la noche, así que vamos a ir ayudándonos ahí un poquito a poco. Ok, let's go with the topic and let me see. So you are, nos habíamos quedado en prepositions of place, ¿verdad? The prepositions of place we were studying, the last topic we were studying. Ok, right now, let me see, we're going to do an activity of prepositions of place, and then we're going to jump to another topic related to adjectives. Vamos a ir a este. Let me show you here. Porque no hicimos esto en la última clase, ¿verdad? Ayúdenme. All right. Basados en las preposiciones de lugares que hemos conocido,
vamos a responder las preguntas que vemos acá, que dicen, where is the cat, right? ¿Dónde está el gato? Basados en la imagen, ¿cómo se ve? Por ejemplo, aquí en este caso vemos que el gato está sobre la computadora, no en la computadora, ¿verdad? So, it's on the computer, vamos a decir, it is on the computer. It, porque es el pronombre que utilizamos para animales, ¿verdad? Luego tenemos number two. Where is the cat? ¿Cómo contestaríamos según las preposiciones del lugar que conocemos? It is under the computer. It is under the computer. Thank you, Catherine. It is under the computer. Like that. Okay. So we're going to answer. Vamos a contestar las otras siete en los grupos. Así que tomen un screenshot, take a screenshot. Vamos a hacer la pregunta, where is the cat? Y de acuerdo a las preposiciones del lugar, vamos a contestar. ¿Ok? ¿Se entiende la actividad? Do we get the activity? Yes? Yes, miss. Ok, thank you, thank you. Bien, vamos a tomar un screenshot and I'm going to send you to solve it. Para contestar. Si no pueden contestarla sobre la pantalla, pueden mandar las respuestas al chat. ¿Ok? And let's go. Adriana, ¿le llegó la invitación? Jessica, intentemos apagar la cámara. La voy a enviar a una sala.
para que la señal no me le moleste. Y Adriana. Vamos ahí. Ir. Quiero ver. The cat behind. ¿O cómo es? No, ¿cómo es? Between. 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 And computer. No, the computer. Yeah, no, Adriana. Adriana, can you hear me? What about now? Can you hear me? ¿Sí me puedes escuchar ahora? Sí, ahora sí puedo escucharla. Ok, perfecto. La voy a enviar a un grupo. Ok. Ahí estamos.
Uy, ¿qué fue eso, niñas? Esa es raya. Ahí está. Miss, tenemos una duda. Perdón, les escribo en el chat para hablar menos, pero dígame. No estamos seguras si la número 7 es it is in front of the computer. Sería near, no. Es que se ve como que está corriendo. Gracias. Creo que sería, queda bien near the computer también. Oh, okay, es near, dice. Yes, it is near.
Okay, welcome back. Now we're gonna go with another topic that is WH question words para hablar de preguntas abiertas con el verbo to be. Ya vimos cómo hacer preguntas con el verb to be. Ahora vamos a ver un poco cómo hacer preguntas abiertas que no solo se contesten con sí y con no. Porque recuerdan, habíamos aprendido cómo decir, like, are you happy? Y contestábamos, yes, I am, o no, I am not, ¿verdad? Ahora vamos a preguntar con razones. Decir, ¿por qué? ¿Cuándo? ¿Dónde? Así que esas palabras vamos a aprender un poquito ahorita. Para hacer preguntas de información en inglés, vamos a utilizar las WH question words, que son estas que aparecen acá abajo. Entonces, vamos a ver en qué caso se utiliza cada una de ellas. Pero voy a leer aquí arriba un poquito. WH questions. Son todas estas que aparecen acá. WH words are used to make questions that require information in answer rather than yes or no. O sea, son preguntas que necesitan información. No solo vamos a contestarlas con un sí o con un no, sino que vamos a contestar una información, ¿ok? Completa. La respuesta va a ser una oración completa. What lo utilizamos para información. Who para personas. Yes. When para tiempo. Where lugares. Why para dar razones. Y la pregunta de why siempre se va a contestar con because. Ok. Porque why es el porqué de pregunta y because es el porqué de respuesta. Ok. Es muy importante que lo tengamos en cuenta. Which es para preguntar sobre opciones. Ok. O choices, sí, opciones, elecciones. How para preguntar por un método o una forma. Ok. How. How many. Acá esta también la vamos a completar con otro. Aquí le voy a escribir que es how much. Esto significan cuánto. How many y how much. Ambas significan cuánto. Okay. Pero how many es para aquellas cosas que se pueden contar. Y how much es para aquellas que no se pueden contar. Okay. Por ejemplo, el agua. How much water. How much water. El agua no se puede contar por sí sola. Necesita de una medida, ¿verdad? De un vaso, una taza, un litro, un galón. Pero por sí sola no se puede contar. Y how many, sí, para lo que se puede contar. Como how many fingers can you see? ¿Cuántos dedos ves? Yes. And how often es para preguntar la frecuencia de algo. Okay. Cada cuánto. Esto es how often. Entonces repiten ustedes ahí en sus casas. What. Who. When. Where. Why. Which. How. How many. How much. How often. O how often. Puede ser how often o how often. Ok. Ambas son correctas de la pronunciación. Bien. Para hacer preguntas. Si quieren les doy un momento. Un minutito ahí para que copien o tomen una captura. Y luego les doy la fórmula cómo utilizarlo en preguntas. Ok.
Okay, now let's continue. I'm going to show you cómo usarlas ya en una fórmula. Vamos acá. Bien. Entonces tenemos las preguntas que ya sabíamos. Es, primero empezamos con el be, then we have a subject, and then we have a complement, and then we have the question mark. For example, are you happy? Esta es una pregunta cerrada que se contesta o consigo con no, ¿verdad? Are you happy? ¿Cuáles serían las posibles respuestas para esto? A ver si recuerda. Yes. Yes, I am. Yes, I am. ¿Y la negativa? No, I am not. No, I am not. Correct. Yes, I am. And no, I am not. Ahora, para hacer una pregunta abierta, vamos a utilizar la misma fórmula, nada más que al inicio le vamos a agregar la palabra WH, ¿ok? Si yo quiero saber por qué estás feliz, ¿cuál voy a utilizar para por qué? Era why. Y voy a escribir la pregunta tal cual ahí arriba. Why are you happy? Y aquí tengo una pregunta que requiere una razón para contestarla. No voy a contestar yes or no, sino que voy a dar una razón para ella. ¿Y con cuál les dije que íbamos a contestar? Íbamos a contestar. Because. Because. Correct. Why are you happy? Because I am, I don't know, because I am alive. Soy vivo. Married. Because I am married. Well, that's true too. Because I am married, es el compañero, ¿verdad? Estoy casado. Yes, excellent. Okay, bien ahí. Ahora, vamos a continuar haciendo otra pregunta de WH. Recordemos cuáles son las WH question words que tenemos. Who. 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 Vamos a preguntar, who is your teacher? What? ¿Quién es su teacher? Aquí contestaríamos, ¿verdad? El nombre, my teacher is, ¿cuál es el nombre de su teacher? Miss Diana. Diana Sayas. Excelente. Miren, y me estaban escribiendo Miss así, ¿verdad? Miss es con WS, ¿ok? Miss Diana, like that. Luego vamos a hacer otra. Una muy común, que a veces tal vez no recordamos, pero esta es la más común. What is your name? Aquí utilizamos la fórmula que hemos aprendido. WH question word, the verb to be, and the complement, okay? Y vamos a contestar también con una razón. My name is, y es su nombre, ¿verdad? What is your name? Ahora, quiero que me manden dos ejemplos de preguntas. Sorry, dos ejemplos de preguntas así como estas. Con sus respuestas al chat privado. Dos preguntas con sus dos respuestas. Siguiendo esta estructura, ¿verdad? De marcar. This structure we're going to follow. ¿Ok? Así dando las respuestas como las he dado acá. Y me la mandan al chat. Y solo eligen, por favor, inglés corporativo. ¿Sí? Y me mandan las preguntas y las respuestas todo junto. Me voy a mandar una por una porque se me pierde acá, ¿verdad? Porque, y recuerden que son preguntas con el verbo to be. Verbo to be. Preguntas con el verbo to be. No vayamos a ir a otro tipo de preguntas ahorita. Que sean más complejas, ¿verdad?
Selena Adriana, good job. I have a question, Miss Diana. Okay. Dijo tres ejemplos, dos ejemplos o tres ejemplos. Dos ejemplos con sus respectivas respuestas. Ok. Bueno, yo aquí hice tres, así que ahí van. Okay, that's fine. Cousin, es hasta la N, no lleva G. Excellent, Catherine María Luz. Where is you from? Ahí tendría. Where are you from? I'm from El Salvador. My sister is Sara, nada más. You're from, I'm from. Voy a ir revisando y si encuentro problemas, les digo. Voy a ir una por una porque me voy a cansar. Where are your shoes? Porque estamos hablando de un plural. No podría ser where is, es where are your shoes. My shoes are ahí. En el ejemplo de talla sería what is your size? Okay. When is your birthday? Sería en esa pregunta. When? Oh, where is your birthday? Como ¿dónde será tu cumpleaños? Si estamos bien con where. Pero your, no you, okay. What is your birthday? Recuerden que la edad, sí podemos preguntarle en inglés como, what is your age? Ok, pero lo correcto es decir, how old are you? Ok, pero yes, what is your age? Because I am with flu. Yeah, me too. I have the flu, the COVID flu. Excelente. Voy a esperar un minutito más porque siento que me faltan personas ahí. A quien no le hice comentarios es porque todavía.
Ok, estamos haciendo preguntas un poco avanzadas, siento, para lo que, porque las de tú las vamos a ver más adelante. Ahorita solo estamos viendo lo del verbo to be, ok. Bien. Un segundito, yo sí me acerco. Aquí tengo una lista de ejemplos de preguntas así como más comunes que podemos hacer. Ah, I'm sorry. Okay, miren, acá tenemos. What is your name? How are you? ¿Cómo estás, verdad? How old are you? Where are you from? What is your favorite color? Who is your favorite singer? Why is he or she your favorite singer? Vamos a practicar estas preguntas ahora en este momento. La primera es what is your name? La respuesta para esto obviamente sería my name is. Ah, sorry, tengo en. Espera. Y el nombre, ¿verdad? My name is. How are you? I am or I'm. You can say I'm happy. You can say I'm sad. You can say I'm tired. ¿Estás cansado? You can say I'm sick, like the teacher. And how old are you? Esa es la que les decía para hablar sobre la edad. How old are you? I, porque la edad es algo que somos. I am, la edad acá. Years old. Okay. Where are you from? I'm from. ¿Y de dónde son? What is your favorite color? My favorite color is. Y me dice que es su color favorito. Who is your favorite singer? ¿Quién es su cantante o cantante favorito? ¿Cantante, hombre o mujer favorita? Y you say, my favorite singer is, me dicen el nombre de su cantante. Respetando los gustos, ¿verdad? Me han pasado grupos que alguien se cree superior por escuchar un tipo de música, nada que ver. Why is he or she your favorite singer? Y ahora, como es una pregunta de why, que por qué les gusta ese cantante, vamos a contestar con. Because, exactly, because. Y me dicen por qué les gusta ese cantante, ¿okay? ¿Se entiende la actividad que vamos a hacer? ¿Ya? Es como una pequeña entrevista con los clásicos. Yes, ok. Thank you very much. Tomen ahí una captura. Take a screenshot. Si alguien puede tomar la captura y enviarla al chat para que la tengan todos, mucho mejor. Ok. Gracias. And I'm gonna make the groups. Si les sale más fácil apagar la cámara para ingresar a los rooms, háganlo. Porque a veces el internet como que me les molesta. Gracias, Stanley. Thank you very much. Andrea, si gusta, apaga la cámara y le voy a volver a mandar invitación.
nearer. Okay. No somos dos. Bueno, en la edad, este, 25, ¿o no? Years old. Okay. From El Salvador. I'm from El Salvador. My favorite color is blue. Aunque el mío es pink, pero pongámosle blue. Hello, hello. El tiempo ya pasó volando. Solo quiero confirmar las personas que se conectaron en el transcurso. A ver si alguien me dice su nombre para ver si no les pasé asistencia. Lenin. Lenin. Vale, vamos con Lenin. Lenin. ¿Quién más? Carla Tepas. Ok, Carla. Walter Antonio. Walter Antonio. Jacqueline Vanessa. Jacqueline ya le había puesto asistencia. Okay. Ah, ok. ¿Nadie más? ¿No? Ok, bueno. Eso sería todo por hoy, guys. Nos vamos a ver de nuevo on you guys. Nos vamos a ver on Monday. Sí, el lunes nos vemos de nuevo, ¿ok? Espero ya estar un poquito mejor para poder atenderles de la mejor manera que se pueda. ¿Yes? Y gracias por su paciencia y su comprensión conmigo el día de hoy. Bye-bye. 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 Bye-bye.